Esto es una falta, un empujón por la espalda.
de Mauricio Chalar, bien sancionada por el colegiado de este partido. Ahí vemos la repetición, el responsable Carlos Valdés. El... Y aquí será gol. Ah, se le escapó a Chalar, qué pelota. Maravilloso le había dado Luis Martínez, que lo ha entregado, la pone ahí en el arco, gol del Lara. La pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos en el contragolpe de Lara, que estaba haciendo peligro, que tiene las piezas para contragolpear el Club Deportivo Lara. El partido y este gol que le da esos tres puntos hasta el momento al Deportivo Lara, Carlos Eduardo Hernández va volcado totalmente la casa. Prácticamente defendía en su última acción por dos. Aquí Chalar, se va al piso, queda Chalar.